Si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a las personas lo que no quieren oír. La cuestión no es si pueden razonar, sino si pueden sentir. Tienen el miedo, tienen la agresión, la ira, tienen emociones y sentimientos como nosotros, porque tienen un sistema nervioso central como el nuestro y compartimos el mismo sistema límbico. Todos los vertebrados tenemos un cerebro muy parecido, en definitiva. Los seres humanos lo tenemos muy distinto en la corteza cerebral, que es la que nosotros usamos, por ejemplo, para hablar y para hacer cálculos matemáticos. Por eso los otros animales no hablan y no hacen cálculos matemáticos, pero para sufrir no usamos la corteza. Podríamos decir que son unos grandes actores y disimuladores del dolor, probablemente como una buena estrategia para no darle una señal a un posible predador de que tú eres una presa fácil. Flor era una oveja que habían abandonado en una carretera. Nos avisaron que llevaba muchos días sin poder levantarse, fuimos a recogerla. Flor tenía mucho miedo de los humanos, lógicamente, y contra todo pronóstico de un montón de veterinarios que la visitaron, Flor caminó. Era una oveja que estaba paralítica, que estaba desahuciada, digamos, y la gente, los veterinarios, no entendían qué queríamos hacer con un animal denominado de consumo. Ella seguramente que no hubiera podido vivir en una granja de explotación. ¿Para qué? ¿Para qué? Todos necesitábamos que ella saliera adelante porque nos parecía injusto la vida que había tenido antes. Y ahora es una oveja totalmente nueva, desprende una energía, es bella, bella, bella y es, yo creo que es pura felicidad. Y por ejemplo las ovejas pues tienen amigas ovejas, que es otra oveja amiga, a ovejas que no son tan amigas, que están en el mismo rebaño pero no son tan amigas, no comparten sus niños y no salen con sus niños juntas y también tienen preferencias por los machos. Con algunos mejor y con otros no. A veces pensamos que no tienen ese conocimiento, esa capacidad de identificación de los miembros de un grupo porque no, o no hemos observado detenidamente, no hemos sabido poner pruebas para demostrar que realmente se identifican, pero ellos se identifican. Es bastante lógico cuando se vive en un grupo social que sepas quién es de la manada. La consideración moral depende de la compasión, es decir, nosotros consideramos moralmente a las criaturas que son capaces de sufrir, o sea, compadecer es padecer con, solo podemos compadecernos de los que padecen. Y esto lo podemos hacer, entre otras razones, porque tenemos unas neuronas, se llaman las neuronas espejo, que se activan tanto cuando hacemos ciertas cosas como cuando vemos que otros las hacen. Entonces esto nos permite la empatía o la simpatía o la compasión con los demás. No sentimos la misma compasión por todos los demás. O sea, por ejemplo, un padre o una madre obviamente tiene más compasión por sus propios hijos que por los hijos del vecino. Y sería un caso patológico si no fuera así. Eso es normal y todos los animales nos enseñan que ellos también, cada animal, pues a los que cuida y por los que se sacrifica es por sus propios hijos, no por los otros. Donde viene aquí la consideración moral es que el hecho de que yo prefiera a mis hijos a los hijos del vecino no es una razón para que me dedique a dar patadas en la espinilla a los hijos del vecino. Pero si desde chiquitito la sociedad ya te está diciendo que el animal no es tu igual, que es inferior a ti, incluso que te puede dañar, ese niño ya está coartando su comportamiento natural y está haciendo lo que la sociedad le dicta. Y la sociedad le está poniendo unas bases consumistas, unas bases de explotación hacia otros animales y de supuesta superioridad hacia otras especies. Entonces el niño nace sabiendo que puede jugar con humanos, que son iguales a él, porque los animales son inferiores, incluso a veces hasta detestables. Entonces los seres humanos vivíamos como los demás primates, en definitiva, hasta la revolución del Neolítico, que fue hace unos 10.000 años. Entonces decidimos que eso de ir buscando la comida por ahí, e ir buscando frutas y buscando
animales y buscando plantas, que era muy complicado y que a lo mejor lo más cómodo sería cultivarlos. Y entonces ahí sí nació la agricultura y así nació también la ganadería. Entonces la ganadería consistía en tener unos animales prisioneros, digamos, en definitiva, pues para comérselos. Entonces, por ejemplo, las gallinas, por poner un ejemplo, si las gallinas, que alguien las tiene para poner huevos o para comérselas, pero si mientras tanto pueden corretear libremente por la tierra y pueden pelearse unas con otras y jugar unas con otras y escarbar la tierra con la, en fin, con las patas y pueden picar aquella allá, estas gallinas pues viven de una manera, viven como prisioneras, pero de una manera relativamente natural. Mientras que luego hay las gallinas que viven en baterías, es decir, que viven en unas jaulas de alambre muy, muy estrechas, donde ni siquiera pueden estirar las alas, donde les cortan el pico, que es una cosa muy dolorosa porque es muy sensible, para que no se maten unas a otras, que constantemente les dan una alimentación muy artificial y mezclada con antibióticos constantemente, donde no ven nunca la luz del sol, donde no hay suelo que escarbar, sino que estar encima de alambres. Y muchas veces animales que han estado sometidos a torturas y a malas alimentaciones, etcétera, etcétera, esto nos lo comemos. Pero es que no un día, sino 365 días al año, todos los años que vivas, algo influye, ¿eh? Hay que ser muy, muy tajante para decir, no, aquí yo solo miro calorías, vitaminas, no hay más, ¿no? Yo creo que si un animal ha estado torturado, bueno, os habéis visto vídeos de cómo los matan, pero el hecho de torturarlos en el último momento, psicológicamente y físicamente, con electrocuciones, y etcétera, que el animal agoniza, hace que el músculo se contraiga del animal y retenga más líquidos, con lo cual luego eso lo van a vender a mejor precio porque pesa, tiene un mayor peso. Hay un tipo de ganadería abusiva que mete a los animales en una especie de campos de concentración donde sufren mucho y esta pues habría que acabar con ella. Son centros de exterminio donde animales de distintas especies sufren un calvario desde que nacen hasta que mueren muy pocos meses después. Todos los centros de explotación normalmente no tienen ni ventanas, son sitios opacos donde nadie puede ver el horror que sufren esos animales dentro. Me da igual que hablemos de un cerdo, me da igual que hablemos de una gallina. Desde que nacen lo hacen de una forma antinatural. Sus madres son preñadas artificialmente, son violadas una y otra vez cada año sin dar descanso a su cuerpo. El hombre no debe compasión a los animales, sino justicia. Mientras hayan mataderos, habrán campos de batalla. Y todavía existen sitios en el mundo, pero no tantos, porque incluso los sitios más alejados, incluso el fondo de los mares y cosas de estas, se están destruyendo por la pesca de arrastre, por ejemplo, que no solo pesca los peces, sino destroza completamente todo el fondo de los mares. Decís que las fieras son crueles, pero vosotros lo sois mucho más. Pues mientras ellas matan por necesidad, vosotros lo hacéis por vicio. Matar por lo que llaman deporte, matar para comer, matar por el país de uno, matar por la paz. No hay mucha diferencia entre estas cosas.
Justificarlas no es la respuesta. Solo hay una, no matar. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad desde que entró la nevera, lo cual desde que se ha comido tanta carne? ¿Por qué? Porque yo cuando hablo con mi padre, que trabajaba en el campo de joven, decía, ¿tú comías tanta carne cuando eres, hace 40, 50 años? ¿Comías tanta carne como ahora? Mucho menos. Y gente que trabajaba al campo, duro, muchas horas, ¿y qué comían? Pues quizá un 80 gramos de carne al día y en casas buenas. El resto, pues eran legumbres, eran cereales, eran verduras, productos de la tierra, productos naturales, en cocciones, ¿no? Hoy en día que vamos, venga, ensaladitas para arriba, para abajo, productos refinados, etcétera, etcétera, y carne. ¿Dónde ha aparecido todo esto? Bueno, de momento llega la gente, hemos pasado de tener una economía más bien de subsistencia, ¿no? Hace 40, 50 años aquí, aparece la revolución, un poco en la revolución industrial, la gente empieza a tener dinero, aparecen las neveras, yo puedo guardar carne toda la semana y tengo dinero para comprar carne, que antes era de ricos. Oye, tengo dinero para comprar carne mañana, tarde y noche. Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Si yo tomo la decisión de, bueno, yo quiero una alimentación vegana, por el motivo que sea, por motivos emocionales, éticos o de salud, es igual, el que tú prefieras, no es simplemente dejar de comer carne, sino lo que hay que hacer es, bueno, yo dejo de comer un alimento, no entremos a juzgarlo, pero hay que sustituirlo, ¿eh? Porque entonces sí que podríamos hacer diferencias. Que yo he decidido ser un vegano estricto a partir de mañana. Sepas que si has estado comiendo carne hasta el día de hoy, tienes unas reservas casi hasta 5 años de reservas de vitaminas en tu cuerpo. A veces me preguntan por qué invierto tanto tiempo y dinero en defender a los animales, cuando existe tanta crueldad entre los hombres. Yo le respondo que lo hago porque estoy trabajando en las raíces. Yo creo que tenemos la capacidad ahora mismo de generar modelos que no necesites animales para saber cómo se pueden comportar incluso las moléculas. Creo que ahora hay un congreso en Barcelona de neurociencias y hay todo un equipo que está intentando simular cómo funciona un cerebro, una estructura absolutamente compleja. Hay tantas cosas bonitas y divertidas que no tengo por qué hacer sufrir a un animal para una diversión mía, ¿no? Entonces eso es lo que hay que inculcar a nuestros pequeños, a los humanos que son pequeños, hay que llevarlos a sitios donde se puedan divertir de una forma sana, pero no sana para ellos, sana para todos. Y la hay. Hay mil formas de pasar un día estupendo en el campo con nuestros hijos y educarles a ver un pez como nada libremente y no a cazar ese pez. ¿Qué diversión hay en la muerte? El modo de valorar la educación de un pueblo es la forma en la que trata a los animales. La respuesta a la pregunta es si es posible parar esta destrucción, la respuesta es que sí, que es posible, pero que es difícil y que no vamos camino de ello, entre otras razones porque no hay una conciencia clara de los problemas y porque los políticos, aparte de ignorantes y tontos, pues son también cobardes y no se atreven hablar claro a la población y decir cuáles son los problemas reales y las soluciones reales, porque, bueno, temen que si dicen algo que pudiera ser impopular, pues perderían votos. Entonces prefieren ahí andar con sus líos, sus ideologías y sus mitos que analizar la realidad del mundo en que viven y que destruyen. El 80% de la producción de soja, maíz y avena de todo el mundo se dedica a los piensos para la industria ganadera. El alimento que se dedica a engordar a estos animales podría alcanzar para alimentar a todas las personas del mundo. Europa compra la mitad de la soja exportada desde el estado amazónico de Mato Grosso, donde se cultiva el 90% de la soja de la selva tropical. Asimismo, es una de las principales causas de la deforestación, como la de América del Sur, y de la degradación del suelo y del agua. Carne alimentada con soja de la selva tropical encuentra el camino hasta los supermercados y cadenas de comida rápida de toda Europa. Producir un kilogramo de pollo necesita 3.900 litros de agua. Para comparar, hace falta 900 litros de agua para un kilogramo de trigo o 500 litros de agua para un kilogramo de patatas.
En Europa, más del 50% de aguas contaminadas se deben a la ganadería intensiva de animales, incluyendo los peces de piscicultura. Los responsables son principalmente los desechos, los antibióticos, las hormonas, los productos químicos, los abonos y los pesticidas utilizados. Cáncer, patologías cardiovasculares, etcétera. Todo esto es una enfermedad de exceso. ¿De exceso de qué? De la alimentación inadecuada y en exceso. Si esto me lleva a decir, ¿necesitamos realmente tanta carne? No, no necesitamos tanta carne, ni mucho menos. ¿Hay que criminalizar la carne? Desde mi punto de vista, tampoco. Cada uno que haga lo que quiera. Es decir, yo voy a advertirte de que la carne realmente en exceso te va a dar problemas. Y que si quieres, puedes vivir sin carne. Que esto es un mito que hay que romper también, ¿no? Aquí yo llevo deportistas de élite en la consulta que son veganos. Tengo un par de chicos que me hacen el... ¿Cómo se llama esto? Que van a la triatlón este de Ironman, que es una burrada de horas corriendo y tal, y son veganos. Y han aumentado su resistencia y su rendimiento a través de hacer un cambio de alimentación. Somos lo que comemos, tenemos que comer de una forma sana, pero también ética, y se puede. No nos hace falta comernos animales que, como Beri, quieren vivir, que son dueños de su propia vida. Nadie tiene el derecho para acabar con la vida de otro animal y para decir cómo tienen que vivir. Yo invito a las personas que averigüen mediante internet, en asociaciones de investigación como Igualdad Animal, Ecoanimal, Defensa Animal y otras que se dedican a destapar lo que pasa en la industria de la explotación de animales, y que averigüen por ellos mismos lo que la sociedad ya se encarga de tapar. Solamente eso, ese apunte. Se sabe que nacimos, pero de la profunda sacudida, de no ser, a existir, a tener manos, a ver, a tener ojos, a comer y llorar y derramarse, y amar, y sufrir, de aquella transición o escalofrío, del contenido eléctrico que asume un cuerpo más como una copa viva, y de aquella mujer deshabitada, la madre que allí queda con su sangre y su desgarradora plenitud. Y su fin y comienzo. Nada. No quedó nada en tu memoria del mar bravío que elevó una ola y derribó del árbol una manzana oscura. No tienes más recuerdo que tu vida. Si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a las personas lo que no quieren oír. La cuestión no es si pueden razonar, sino si pueden sentir. Tienen el miedo, tienen la agresión, la ira, tienen emociones y sentimientos como nosotros, porque tienen un sistema nervioso central como el nuestro y compartimos el mismo sistema límbico. Todos los vertebrados tenemos un cerebro muy parecido, en definitiva. Los seres humanos lo tenemos muy distinto en la corteza cerebral, que es la que nosotros usamos, por ejemplo, para hablar. Nacer tuvimos anotando los números, los días,
besamos y aquel minuto de morir lo dejamos en anotación. Se lo damos a otro de recuerdo o simplemente al agua. Al agua, al aire, al tiempo. Ni de nacer tampoco guardamos la memoria, aunque importante y fresco fue ir naciendo. Y ahora no recuerdas ni un detalle. No has guardado ni un ramo de la primera luz. Se sabe que nacemos. No entendían qué queríamos hacer con un animal denominado de consumo. Ella seguramente que no hubiera podido vivir en una granja de explotación. ¿Para qué? ¿Para qué? Todos necesitábamos que ella saliera adelante porque nos parecía injusto la vida que había tenido antes. Y ahora es una oveja totalmente nueva, desprende una energía. Es bella, bella, bella y es, yo creo que es pura felicidad. Y por ejemplo, las ovejas pues tienen amigas ovejas, que es otra oveja amiga. A ovejas que no son tan amigas, que están en el mismo rebaño pero no son tan amigas, no comparten sus niños y no salen con sus niños juntas y también tienen preferencias por los machos, con algunos mejor y con otros mejor. Y para hacer cálculos matemáticos, por eso los otros animales no hablan y no hacen cálculos matemáticos, pero para sufrir no usamos la corteza. Podríamos decir son unos grandes actores y disimuladores del dolor, probablemente como una buena estrategia para no darle una señal a un posible predador de que tú eres una presa fácil. Flor era una oveja que habían abandonado en una carretera. Nos avisaron que llevaba muchos días sin poder levantarse, fuimos a recogerla. Flor tenía mucho miedo de los humanos, lógicamente, y contra todo pronóstico de un montón de veterinarios que la visitaron, Flor caminó. Era una oveja que estaba paralítica, que estaba desahuciada, digamos, y la gente, los veterinarios,